¿Y de un borrego como cuánta lana saca uno? 3 kilos. 3 kilos de lana. 4 kilos, 5 kilos, dependiendo del tamaño. El tamaño y la lana que tenga de grande. Entonces tú los trasquilabas y vendías su lana. Sí. ¿A quiénes les vendías su lana? Personas que lo compran para hacer cobijas. O sea, ¿ya iban a tu pueblo o tú ibas a dejársela? A Lupe Victoria. O a Perote. Santa Piaca, Macacingo. Allí compran, ¿no? Salona. ¿Qué compras su teléfono más? ¿En Acapcingo? Sí. ¿En Xautepa no iban? No. De Santana iban a comprar. Pero ahí nunca llevé. ¿Y a cuánto la pagaban? En aquel tiempo a 6 pesos, 10 pesos. ¿Te imaginas? ¿Este es el kilo? ¿El kilo? Ajá. 6 pesos el kilo. ¿Cuántos borregos llevabas trasquilados? Llevaba yo 100, 200. Llevaba yo 200 millones. ¿Tus 200? De 200 millones. Y nomás le calculaba yo más o menos de 4 kilos cada uno. ¿Cómo 800? ¿Casi una tonelada? Una tonelada. 1000 kilos por 6. ¿Sale el lápiz cuánto? Pues 6,000. ¿Eh? 6,000. 6,000 pesos, que vea. Sí, era algo, ¿no? Y en aquel tiempo. Y a veces más. Por ejemplo, cuando se rasuran por este mes, por abril, la lana vale a 15 pesos. Porque está limpiecita. Pero ya cuando se rasuran en septiembre, agosto, ya tiene abono. Está sucio. Unos que les decimos nosotros, Valcarrio. Entonces, cuando lo pagan a 6. Las Valcarrias, como este. Unas bolas así de abono. Ah. Se hacen en lana. Me rasuraba yo 30. Mira, si eres tete, ¿cómo veo? Pues, me mandó otro, pero lo perdí. Pues así con esto le va. Opciones. Responder. Ya escribe el... Ya me respondió, pero no le vi que me puso. Oh. ¿Estás jugando ahí? ¿Cómo le haces así para que? Así. Eso con estas, pero con las otras es así. Ah. Le abres, aquí tiene un resorte, la abres y cierra. Pues tiene una muelle aquí atrás. Cuando estaban limpios, me rasuraba yo hasta 35 al día. Eres el terminaba yo, dicho, aquí está el pinche riñón, la mano bien hinchada. Ah, pues 35. 35 y tenías 200. Sí. Una semana te tardabas. No, ¿qué? A veces medio mes. Échale el lápiz, hijo. 35 para 200. ¿Entre cuántos? Y desde que amanecía hasta que oscurecía. Hasta que ya no veía yo. Gracias.
Su trabajo que era de mimo y cesante. Ya ni me paro por ahí. De veras, ya no me paro por ahí. Si voy al centro, hago lo posible por no pasar por ahí. ¿Dónde? Pues a donde trabajaba yo. ¿Cómo veo el mensaje? Hola mami, te quiero muchas felices pasos. Aquí. Opciones. ¿Cuál es? Clica de opciones. Grande. ¿Ves? Ok. Ya ve que con la llave. Uf, ¿es fácil? ¿Tú me dices esto? No creo, ¿eh? No creo que sea fácil. ¿Por eso lo ves fácil? ¿O tú crees que es fácil o no crees que es fácil? No es fácil, ¿eh? No es fácil. ¿Entonces por qué lo hago? Como que ya sabes. Así mismo. ¿Te imaginas para ganarte $1,000? ¿1,000? ¿Te ganabas tú $1,000 de todo? No, de la lana. Ah, de la lana. Claro, cuando iba yo a rasurar mi ganaje, ¿no? Ajá. Cobro yo $3. Y si eran muchas, si me daban muchas, cobro yo $2. Rasuraba yo 35. Eran $70 al día. ¿Y era mucho en ese entonces? No. ¿O era algo más o menos? Era, para mí era mucho. Porque pagaban $20 por día. Entonces, trabajar con cualquiera te pagaba $20. Entonces, estaba yo 60. ¿Qué es eso? 32 grados, estamos. ¿Está bien? Está caliente. Pues el lunes y el martes estuvo haciendo calor, pero ¿de qué hizo calor? El lunes, hijo. El lunes, pues. El lunes en la tarde, estas horas ya empezó a hacer frío. Pero empezó a hacer frío y empezó a llover y ya como de martes a jueves empezó a hacer frío, ¿verdad? ¿Cómo os parece nada, pero se acuerda el cielo cuando pasó eso? ¿Verdad? Sí. No, ya cuando cobraba yo, cuando ya cobraba yo $5 o 10, puta, ya me decía yo chingón. $10 por trasquila. Por cabeza, 10 por cabeza. Y luego me decía, no, pues mejor te pago por día. ¿Cómo se va a pagar $20? Bueno, si no querían pagar 10, que lo hicieran ellos, ¿verdad? Sí, porque no. Que carita la mano y eso. Sí, ¿no? Luego me decían. No, pues mis tijeras, sí, pero si le de mis tijeras, sí, $100. ¿Por qué? Porque le vas a echar pilas y se van a desgastar. Y a mí unas tijeras, cuando mucho, me alcanzaban para 3 trasquiladas. ¿Y esas dónde las comprabas? En Guadalupe, Victoria, Uterote, en Puebla. ¿Con cuánto costaban? En ese tiempo costaban $60, $50. Pero en 3 trasquiladas o 4 trasquilaba yo como 2,000 cabezas. Se acababan, quedaban así, mira, así, delgaditas. Mira, hacían unas hojotas. Ese nomás quedaba un hilito. Ya, porque ya no servía. Oye, hijo, necesito la tinta. Es mañana, ahorita está cerrado. Y me vas a prestar. Te compro la tinta porque me vas a sacar mi examen, ¿sí? Ya se me acabó.